Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con un maestro. En un instante está con nosotros Enrique Pinti, uno de los actores más queridos, más reconocidos, más exitosos en nuestro país. Está al borde de estrenar un nuevo espectáculo en el multiteatro, al fondo a la derecha. No sé si me explico. Así que en un ratito va a ser un placer dedicarnos este rato para charlar con Enrique Pinti. Dos o tres cosas del día de hoy. Lo primero, otra vez la turbulencia, voy a usar la metáfora que le gusta al gobierno en materia económica, la subida del dólar. Hoy la gente del Banco Central dijeron que está dentro de lo previsto. No digo nada más porque lo escuchaste recién a Majul y lo escuchaste a Feynman analizando esta situación. Lo otro es, obviamente, el post-superclásico frustrado. Dos hechos para mencionar. El primero, renunció, como no podía ser de otra manera, Martín Ocampo, el ministro de Seguridad, perdón, de la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿qué información hay de por qué renuncia? Después del episodio inexplicable del sábado, en donde se produce esta emboscada que solo puede provenir de dos circunstancias. O fueron torpes, no tuvieron pericia para armarlo, o se liberó la zona. En cualquier caso, había una responsabilidad política, que es del jefe de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo. ¿Por qué se resistió hasta recién ahora a pasarlo a retiro? Por varios motivos, porque empezó primero una pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Mauricio Macri, desde Chapadmalal, llamó a Horacio Rodríguez Larreta y dijo, esto es responsabilidad de ustedes, háganse cargo. Lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, lo hizo el propio domingo asumiendo la responsabilidad y tomó la decisión de quitarlo a Martín Ocampo, que no es solo su ministro de Economía, sino que viene del palo de Daniel Angelici, el presidente de Boca. Por lo cual empiezan a mezclarse las internas clásicas de los gobiernos argentinos, que termina con un operativo fracasado, una cuasi tragedia, si es que lo que vimos no es una tragedia. Digamos, si ponemos en vidas humanas, efectivamente no lo es. Ahora, si ponemos en el modo en el que se hizo, los piedrazos que se enviaron, la pérdida de conocimiento del chofer, que podría haber detonado en que se subiera a la vereda y atropellara a la gente que estaba en ese lugar, y la demostración de que no se estaba en condiciones de hacer este partido. Hay algo que es impactante. El sábado se debatía si se jugaba el partido o no, si el fondo de ojos de Pablo Pérez daba positivo o no daba positivo. No importaba que hubiesen tirado piedras, que hubiesen superado las vallas, que hubiera tipos allí que hubiesen ingresado. Y el debate, naturalmente, se daba, era como lo allanaron el día anterior, el viernes, al Caverna Godoy, al jefe de la, el Caverna. El Caverna Godoy, el jefe de la Barra Brava, y le encontraron 300 entradas legales. Es decir, que alguien de la gestión Donofrio las dio, y 7 millones de pesos. Esta es la consecuencia de lo que sucedió, que fueron los piedrazos. De una impericia tan fenomenal lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, con un agravante, ¿no? Que la licuación de las responsabilidades. ¿Qué imagen damos ante el G20? Con el mayor de los respetos. La imagen que damos será más, pero es secundario. El problema es la imagen que nos damos entre nosotros, el ejemplo que nos damos entre nosotros. Porque el G20, que está a un ratito de empezar, va a traer una seguridad absolutamente propia de cada uno de los presidentes, pero mientras tanto nos quedamos acá, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy el presidente habló, Mauricio Macri habló, finalmente, rompió el silencio y esto decía. Más allá de lo que veo que han centrado en el operativo policial, que ya el jefe de gobierno de la ciudad como responsable está estudiando y viendo cómo se va a perfeccionar para el día que se organice el partido, está cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres. No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo. Lo mismo nos pasó en el Congreso. Cuando vimos ese destrozo masivo, esa agresión bestial. Entonces no entiendo cómo puede haber dirigentes argentinos que avalen esto y nos salgan unánimemente a decir que esta no es la forma. Y no entiendo la reacción de la justicia. Bueno, más allá de lo que pueda decirse, primero parece un comentario periodístico. Y la verdad que a mí me parece que los funcionarios del presidente hacia abajo deben hacer algo que no hacemos los periodistas, que es gestionar. El presidente se involucró directamente. Por eso uno reclamaba que el presidente diera una explicación. Porque él dijo que se podía jugar con público visita. Y si hay una materia que conoce Mauricio Macri, es el fútbol. Se equivocó. Más allá de la responsabilidad primaria y objetiva de Martín Ocampo, el ya depuesto
ministro de Seguridad. Digresión de lo que dije antes. Asume Santilli sin ser el jefe de la cartera y D'Alessandro sin ser el ministro. ¿No sería hora también de llamar a gente que se haya especializado a lo largo de la historia de seguridad? Cierro el paréntesis. Pero el presidente Macri se indigna porque hay barras bravas. ¿De verdad? ¿Se entera que hay barras bravas y que los clubes son conniventes con los barras bravas y que la dirigencia política son conniventes con los barras bravas? ¿No lo sabe? ¿No lo supo cuando fue presidente de Boca Juniors? ¿No lo sabe ahora cuando está Daniel Angelici? Bueno, hoy tenemos esta situación que todos empezaron a echarse las culpas, hicieron de periodistas y la cuasi tragedia del sábado se consumó. La respuesta es, aparte de la renuncia a Ocampo, ¿habrá sanciones para los que corresponden? Me siento a hablar con Enrique Pinti. Maestro. ¿Qué tal? Pero qué lindo verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Igualmente. Vos de fútbol igual que yo, me parece, ¿no? Cero, cero a las... Estamos no, complicados. No, yo creo que vos sos la AFA al lado mío. Directamente yo no tengo la menor idea. ¿Pero qué viste cuando viste por la tele todo esto? Pavor. Recién lo dijiste vos. Este país, nuestro querido país, es el país de los estrenos. Acá se estrena lo que ya se vio. Es como si presentáramos lo que el viento se llevó, filmada en 1939, y dijimos, ¡qué película tan larga! ¡Qué película tan larga! Y es en colores, fíjate. Es como enterarse de algo que es absolutamente... Pero nos hemos enterado, ya dejemos de lado los gobernantes, porque eso, ya eso que un neuropsiquiátrico los atienda. El problema es que nosotros, el pueblo, se asombra, no en este caso particular, sino que se asombra de todo. ¿Cómo hay corrupción en la Argentina? ¿Cómo los políticos roban a veces? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo el femicidio existe? ¿Cómo? Estamos siempre haciendo, nunca lo vi, esto no pasó nunca. ¿Dónde vivimos? En un pozo boca abajo, porque si no, no se puede creer que un presidente que, como vos bien decís, tiene mucho que ver con el deporte y ha sido presidente de un club tan importante como Boca Juniors, tiene que saber la existencia de las barras bravas, tiene que saber perfectamente que en un evento como este, evidentemente, las pasiones están al rojo vivo y que esas pasiones, que pueden ser nobles o pueden ser inofensivas en un momento, si encima se manejan mafias, que él tiene que saber cuáles son, porque lo sabés vos, que no sabes nada de fútbol, y yo que no sé nada de fútbol, la reventa de entradas, los negociados y otras cosas peores todavía de las mafias, que se acomodan con todos los gobiernos de turno. Totalmente. Que sí, y siempre, porque yo cuando era más chico, no más chico, hace 10 años, 15 años, decía, la barra brava son un montón de fanáticos que se extralimitan, que son unos violentos y qué sé yo. Después me di cuenta, como yo no estoy mucho en el fútbol, me di cuenta que no, que eso estaba armado y utilizado políticamente por montones de grupos políticos o de gente que tiene que ver con la política. Yo ahí sí estrené, ahí también dije, porque me quedé absolutamente asombrado de que eso ocurra. Pero ellos saben todo, entonces no pueden hacerse ahora los que no saben, y que el problema es que esa gente que fue aprehendida en el momento, lo dejaron en libertad, porque parece que no eran barra bravas, era gente que estaba arrastrada por esa pasión, metida en medio de ese quilombo, y lógicamente el juez vio los casos y dijo, esta gente... Parecían más perejiles que andaban dando vuelta por ahí, en medio de la cancha, que los verdaderos... Son los violentos, son los hinchas violentos que están por ahí, que no tienen nada que ver con la barra brava ni con todo ese tipo de cosas, pero que esa sea el único dato, o la indignación, chicos, pongan presa a la gente, a mí me parece que es raro como razonamiento. Yo no entiendo nada de fútbol, pero no hay que entender de fútbol, esto es un problema de seguridad nacional. ¿Qué ves cuando lo ves al presidente a 3 años de gobierno? Yo veo a una persona que también se sorprende de cosas y que está atendiendo y haciendo cosas para las que a lo mejor no está capacitado realmente. ¿Entendés? No estoy refiriéndome ni a sus intenciones, ni a su honradez, ni a su honestidad, ni a nada. Creo que da la sensación, no él solamente, sino mucha gente, y el gobierno anterior también tenía estas características, y el anterior, de que la gente que está a cargo de carteras, de ministerios, de secretarías, no saben cómo es. Yo, por ejemplo, sabes que a mí mucha gente,
como me ve que hablo y que hace como 40 años que vengo hablando sobre la realidad, sobre la historia, me dice, usted tendría que dedicarse a la política. Yo les he explicado 150 millones de veces que sería un gravísimo error de mi parte y que en el supuesto caso de que un ladrillo me hubiera caído en la cabeza y hubiera perdido la razón y alguien me convence, sería un acto de irresponsabilidad de ellos votar a un tipo como yo, que no tiene la más puta idea de cómo se maneja un país, de cómo se maneja la compleja trama de intereses que es un país. Porque un país no es solamente un aspecto. Un país es la salud, la educación, la seguridad, las relaciones exteriores, interiores, el federalismo, la convivencia con otras ideologías. Hay que estar capacitado. Yo no le puedo decir a cualquier persona que es fácil subirse a un escenario y hacer de Hamlet, o no es fácil subirse a un escenario y hacer un monólogo de una hora y media hablando de cosas que le interesan a la gente. De esto sé, no, Hamlet no lo puedo hacer porque me resucita Shakespeare y me mata, pero quiero decir, puedo crear un personaje. Tenés experiencia, claro, sé lo que es el teatro, sé lo que es el cine, soy cinéfilo, de esto yo sé. Lo cual no quiere decir que yo pueda ser un buen ministro de cultura, porque aunque yo esté en la cultura, no tengo la más puta idea de qué se hace en una función. Entonces, mucha gente dice, entonces, ¿por qué critica? Critico porque cuando yo pruebo una manzana, si está podrida, me doy cuenta. Y no me pueden decir, ahora, plántese usted una semilla y que le brote una manzana a usted, que salga de su esencia la manzana, y entonces no se queje. No, la manzana tiene que estar bien. El que cuida la manzana tiene que saberla cuidar. Yo, en cambio, la muerdo, y si está podrida, me da idea. Por lo tanto, Lucía, algo muy importante, que es que para gobernar, para todo en general, hay que formarse. Hay que formarse, hay que saber. Pero viste que te dice, no, este es ministro porque es leal, porque es amigo. Porque es honesto, porque tiene carisma, porque la gente porque a la gente le gusta. No es así, no es así, no debe ser así. No creo que en ninguna parte del mundo realmente esté la gente que tiene que estar, porque si no el mundo no estaría como está. Porque también nosotros, debido a nuestro desastre individual, a veces tenemos anteojeras y no vemos lo que está pasando. Después, lo que pasa es que siempre lo comparamos y decimos, sí, pero allá por lo menos, sí, pero allá por lo menos. Yo veo todos los noticieros y veo todos los noticieros de todos los países. Hay unos quilombos que no se pueden comprender. No se pueden comprender ni se pueden entender. Pero hay terrorismo, hay corrupción, hay de todo en todas partes del mundo. Y la gente que dirige el mundo, por el lado de Trump, por el lado de Maduro, por el lado de qué se dice, Dios mío, no estamos en manos de gente como la gente, pero nunca estuvo en manos de gente coherente. ¿Te sigue dando risa la política argentina o ya te hinchaste las manos? No, de risa nada, de risa cada vez menos me da risa. Puede ser algún personaje grotesco que te haga reír, pero ya tampoco me hace reír ni siquiera un personaje grotesco o una metida de pata. Las metidas de pata de la política me tocan. Esté yo de acuerdo con esa ideología política, no esté de acuerdo con la ideología política, haya votado o no haya votado, me tocan a mí, me lastiman a mí. Yo no me importa lo que piense el mundo de nosotros como argentinos, me importa lo que nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos. Esto que yo decía, ¿viste? ¿Cómo quedamos ante el mundo? ¿Cómo quedamos ante el jefe? Bueno, sí es importante, pero es secundario. El problema es que cómo quedamos ante nosotros, claro, ante nuestros hijos, ante nuestra familia, y etcétera, etcétera. Sí, por eso uno tiene que pensar en eso, para más que nada, porque ¿cómo quedamos ante el mundo? El mundo tiene que estar callado la boca, porque el mundo ha hecho desastres y sigue haciendo desastres. El mundo ha producido el calentamiento global, el mundo ha destruido la naturaleza, el mundo ha destruido la atmósfera, el mundo en general y todas las autoridades del mundo han conseguido que millones y millones de personas estén vagando por el mundo como emigrantes y pidiendo por favor que les den de comer, de todas partes, de América Latina, de Asia, de África. Es todo una marea, como un éxodo general, ¿no es cierto? El mundo y el famoso mundo, Europa, durante el siglo XX, hizo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, y aparecieron geniales monstruos, asquerosos monstruos, como Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, la verdad, Mao, qué sé yo, de gente que, Dios mío, sumergió al mundo en guerras, en horrores, en quilombos, en campos de concentración, desaparición de personas, genocidios, desastres. Y no fue en la Edad Media,
que este uno dice el año 1200 y pico antes de la Carta Magna. Fue hace 15 minutos, ¿entendés? Y son todos países que tenían una larga tradición y que tenían una gran riqueza cultural y metieron la pata eligiendo pésimamente las opciones. Entonces yo lo que tengo miedo siempre es que tanto desorden, tanta incoherencia, tanto miedo, tanta cosa canaliza a la gente en un deseo absoluto de matar. Matar al que hace daño, ¿entendés? Si no, sin siquiera juzgar. Entonces el presidente, por ejemplo, se indigna. Esa gente tiene que estar presa. Y eso, de verdad, eso hace, prende en la gente. Tiene razón, tiene que meter a todo el mundo en cana. ¿Qué está en salir ni salir? Que no son palabras, no importa. Tiraste una piedra, prisión perpetua. ¿Viste esa cosa de loco que nos viene? Como una cosa de Bolsonaro, que nos sale adentro, que cada uno tiene un Bolsonaro adentro, evidentemente, y está esperando que alguien ejecute eso. Que por las dudas siempre el que va preso es el otro, porque nunca sos vos ni tu familia. No. Los malos son siempre los otros. Son siempre los otros. Y está bien que nosotros sepamos perfectamente que desgraciadamente en la República Argentina no se valoriza a la víctima. Y la víctima siempre tiene que pagar, tiene que pagar, tiene que pagar, y a veces el victimario sale airoso. Eso también estoy de acuerdo en que ocurre. La víctima tiene que ser respetada, y acá muchas veces la víctima no es respetada. Y la legislación tiene que proteger a la víctima primero que nada, pero tampoco pasarse para el otro lado. ¿Lograste entender después de tantos años de contar la realidad qué es el peronismo? No, yo creo que no. Porque son como, pero no solamente el peronismo, tampoco, yo antes entendía más o menos lo que era las principales corrientes políticas argentinas. Pero lo que ocurría era que cuando la historia que yo relataba al principio era la historia de la primera mitad, ya bastante avanzada, del siglo XX. Los gobiernos en general, desde el año 30 hasta mucho después, no terminaban. Entonces, al no terminar su gestión, era lo que yo vi desde chico. Yo nací en el año 39 y yo vi que a Perón lo sacaron por la fuerza. Después vi que a Frondizi lo sacaron por la fuerza, mucho antes de que terminara su periodo. A Illia lo sacaron a patadas antes de que terminara su gobierno. Y que después los otros presidentes, que salvo las dictaduras militares también, no, las dictaduras militares duran 2-3 años, y entonces a Perón se murió, y de alguna manera a Isabel la sacaron también. Y después vino la larga noche de la dictadura, y después Alfonsín, que fue el renacimiento de la democracia, tampoco pudo terminar su gobierno, estuvo 6 meses antes, en medio de una crisis. Ese medio siglo que yo viví, un poco de chico, un poco de grande, un poco de adolescente, me dio la sensación de que nunca me dejaban terminar a los políticos. Entonces decía, el radicalismo es esto, el peronismo es esto, el peronismo dio una movilidad social, el peronismo dio, el radicalismo es la base de nuestra primera libertad, de la revolución del 90, y Leandro Alem, y qué sé yo, todo lo demás. Después empecé a pensar, sí, Leandro Alem, fenómeno, pero ¿cómo terminó Lisandro de la Torre? Pegándose un tiro, directamente, porque dijo, este país no tiene arreglo, lo dijo ahí, hace muchísimo, o sea, no había nacido yo, y se pegó un tiro también. Entonces, que el socialismo esto, yo tenía claro, después de tantos procesos de coitus interruptus, viene este periodo largo, gracias a Dios, en ese aspecto, del 83 hasta ahora, salvo lo de Alfonsín, que se tuvo 15 meses antes, viene todo esto, y entonces yo vi la transformación. Si cuando yo era chico, el peronismo era esa cosa populista, medio demagógica, pero que hizo un ascenso social para la gente, que mi papá, que era gorila, no los podía soportar, y una parte de mi familia era peronista, y le decía que estaban salvando el país y todo lo demás. Después, el peronismo, al ser proscripto y prescripto y prohibido, se empezó a metamorfosear en otra cosa. Y lógicamente, como cada vez que querían votar, no podían votar porque el partido estaba prohibido, estaba fuera, votaron a Frondizi porque les pareció, se lo cagaron a Frondizi también, y dijeron, bueno, entonces pues, votemos quien votemos. Entonces votó en blanco, se lo dan la mierda. Y empezaron unos para el lado de que Perón volviera, y otros que estaban en la izquierda, jóvenes que estaban en la izquierda, empezaron a decir, me parece que la revolución viene por el peronismo. Porque
empezaron a revisar su manual de Marx y todo lo que habían aprendido la gente del Partido Comunista de la década del 40, del 50, que ellos no lograban, cuando había elecciones, tener más que 3 votos. No los votaba ni el fiscal de mesa. Entonces decía, algo nos pasa a nosotros que no llegamos a la masa popular que supone la... Los peronistas sí llegaron. Por lo tanto, sería bueno hacer una fusión y crear el peronismo de izquierda, que es el peronismo de lado caliente. El peronismo de izquierda no podía ser porque Perón nunca fue de izquierda, no. Persiguió a los peronistas. Entonces ahí se transformó y el peronismo era peronismo de izquierda. Era raro. Después viene la socialdemocracia de Alfonsín, que termina mal, como el culo. Entonces los radicales se diluyen y aparece un peronismo neoliberal. Menem. Ya lo último, Menem. Lo único que faltaba, que se juntara. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué es el peronismo que fue primero? Un movimiento populista de derecha, pero reivindicador. Después fue izquierda y medio con un brazo terrorista. Después se vuelve ultra neoliberal y privatizan todo, y después viene el kirchnerismo, que es una mezcla de todo, digamos la mezcla de todos los miedos, la mezcla de todo el quilombo, una especie de socialdemocracia, pero mezclado con otra cosa y con lo demás. Entonces es perpetuo, y los radicales lo mismo, los radicales desde Leandro Alem, desde Lisandro de la Torre pegándose un tiro, de Hipólito Yrigoyen, pasa a la... Al desarrollismo de Frondizi, después a la buena intención, maravillosa intención de Ilia, que lo mandan al demonio, y también se tiene que ir transformando, y se transforman en un movimiento burgués que a veces es de izquierda, a veces es de derecha, a veces es de centro, a veces es socialdemócrata, y que generalmente perdieron lo que tenían como segunda minoría o como primera minoría importante, que estaba dividido entre peronistas y radicales, y dijeron: hay que hacer alianzas, que nosotros ya vemos cómo terminó la alianza. Entonces, déjame que tengo un punto. Digamos, mirando el peronismo, ¿Cristina es la más peronista de todos los peronistas hoy? No, no, qué sé yo qué es Cristina, no, es otro modelo, es otro modelo. Yo creo que no, no tiene el peronismo histórico para nada. Ella siempre fue crítica del peronismo histórico, siempre decía el costado fascista de nuestro movimiento, el costado autoritario, y ella también era autoritaria, que eso es muy raro. ¿Y la ves y qué ves en ella, cuando la ves hoy de vuelta? Una mujer decidida, fuerte, muy brillante en cuanto a su pensamiento, pero la ejecución no. La ejecución no es lo mismo que esto, porque nadie es lo mismo que nadie, eso es completamente distinto, pero en la concreción fallan un montón de elementos, que yo no sé cómo se hace, porque si no yo lo hubiera dicho, lo hubiera llamado por teléfono, hubiera dicho, ¿por qué no haces esto? Como a Macri, le puede decir, Mauri, ¿por qué no haces esto otro? No sé qué se puede, pero los resultados han sido nefastos. ¿Y la imaginás otra vez presidenta? Yo me imagino cualquier cosa, en la República Argentina me imagino una invasión marciana y que nosotros estábamos casualmente con las fronteras desprotegidas. Sí, después estamos cuidándonos de los mapuches, de la República Mapuche, y de repente entran marcianos por otro lado. Dijimos, ay, yo pensé que los mapuches iban a... Ah, vinieron marcianos, fíjense lo que son. Bueno, vamos a adaptarnos a ver lo que dicen los radicales, diciendo nosotros vamos a apoyar a los marcianos porque nos van a dar algo. Y después le dan intendente de Villa Ojete y los dejan ahí al lado. Todo puede pasar. Es una gran cosa esa, me imagino la discusión con los marcianos en el Congreso. Claro, seguro. ¿Y Carrió qué diría con los marcianos? Carrió diría directamente que estamos abiertos a todo. Y que realmente es mejor que el progresismo estúpido que tenemos el resto. Sí. Porque los que nos decimos progresistas somos estúpidos, según Elisita. Así que hay que tener cuidado. Seguramente que a los marcianos también le diría que son progresistas estúpidos. Claro, claro. Ahora digo, qué historia, ¿no? Que vos fíjate que la próxima elección va a ser entre, tú indica, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Sí. Que los dos, como decís, fracasaron. Todo, o sea, totalmente. O sea, nuestro destino es la elección entre el menos fracasado. Exacto. Siempre elegimos entre la silla eléctrica y la horca. O entre la silla eléctrica y la cámara de gas. O entre la guillotina y el fusilamiento. Y estamos diciendo, ¿a vos qué te parece? Yo, fusilamiento me da no sé qué, porque qué sé yo, te cogen contra la pared, pero por lo menos te estás contra la pared y va la guillotina, es más rápida, pero te cortan la cabeza, a mí me da no sé qué, qué sé yo, y si optáramos por la cámara de gas, no, te ahogaste, o no, una vez que yo me quedé encerrado en el ascensor, casi me muero, no, yo preferiría casi que me den la inyección letal.
estamos así permanentemente, estamos eligiendo la pena de muerte menos dolorosa, y la verdad es un problema enorme. Creo que es un problema enorme que yo, como converso con mucha gente, amiga mía, son italianos, son españoles, y viven las cosas desde su óptica. Hay un gran desencanto en general, sí, con la fuerza política, en general. La democracia liberal está cuestionadísima. Sí, y no saben qué hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no es obligatorio el voto, la gente no vota directamente, nunca votaron demasiado, porque se supone que si estás conforme con tu nivel de vida, que yo decía, ¿para qué voy a votar? Pero de alguna manera existe también un escepticismo. ¿Para qué voy a votar si hacen lo que se les da la gana? Lógicamente, un país que ha entrado en tantas guerras como Estados Unidos, yo pienso que si yo fuera norteamericano, votaría. Porque yo digo, por no votar, fue Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, nos mandan a todos lados como chanchitos de India para que vayamos a morir en una selva lleno de lanzas envenenadas con un montón de vietnamitas que están en su territorio y nosotros estamos invadiendo, no tengo ganas. Entonces yo votaría para alguien que no se meta en cualquier guerra. Pero los norteamericanos, mientras tengan el bolsillo bien, ahora agarran a Trump, porque los que están en contra de Trump son los progresistas estúpidos, como diría Lilita Carrió, como Robert De Niro, Meryl Streep, el dorado Hollywood o el intelectual Nueva York. Están todos los intelectuales que forman un núcleo muy importante, porque no son solamente los actores y las actrices, sino que es un núcleo grande de personas. Pero como ellos tienen un sistema de votación que le gana en vetustez al nuestro directamente, son electores. Entonces Hillary Clinton tuvo 1,5 millones de votos más, pero como no es mayoría simple, salió Trump directamente. Y como la economía general ellos la ven bien y su bolsillo está bien, y él les dijo, vamos a reivindicar todo lo que sea americano directamente, vamos a dejar de importar y que se mueran los chinos y que se mueran esto y que se mueran los otros. Y nosotros, como de costumbre, estamos siempre al revés del pepino. Abriendo. Nosotros, en este momento, no estamos abriendo de piernas para nadie, porque ese es el asunto. Nadie quiere nuestros encantos físicos, nadie. ¿Viste que ahora dicen que hay que buscar a alguien que venga desde afuera? ¿Lo votás a Tinelli como candidato? No. Si estoy hablando, que me quejo, porque gente que mal o bien se dedica a la política, no estoy conforme con lo que hacen, imagínate, voy a votar a un colega del medio artístico, no es lo mismo que decirme, bueno, si va Tinelli, yo voy de ministro de Cultura de Tinelli y ponemos a Susana de Canciller, que es divina y es muy diplomática, sobre todo, le regalamos una botellita de vino y dice cuatro cosas y quedamos geniales, Tercera Guerra Mundial. ¿Entendés? No, yo no creo que no, yo creo que farandulizar, pero no porque la farándula sea, yo pertenezco a la farándula y a mucha honra, y somos gente fantástica, pero tenemos que, en todo caso, yo, porque soy una rara avis, entonces yo da la casualidad de que me especialicé en monólogo político, etcétera, pero no es lo único que hago, pero lo que mejor hago es divertir, o hacer pensar, o hacer reflexionar, o hacer un buen Burgués Gentilhombre de Bolívar, claro, o un buen Bialystok en los productores. Yo sé lo que sé hacer, o puedo escribir algún artículo más o menos interesante, o más o menos gracioso. Pero yo no voy a hacer la cosa de decir que venga Tinelli, porque entonces ya directamente es como directamente decir a los 79 años y me rindo. ¿Ves el riesgo Bolsonaro? Que viste que por ahí aparece, sí, uno. ¿Ves un riesgo Bolsonaro? Sí, no veo a Bolsonaro, pero veo la bolsonarización, sí la veo enseguida, en dos minutos. Porque lo que hizo Bolsonaro, que además es un personaje de la política, porque la gente dice es un outsider. ¿Qué outsider? No estaba fuera de la política hace como 20 años que está. Fue diputado. ¿Los tres hijos son también? Sí, los hijos también es una cosa. Evidentemente, acá hay el discurso de Bolsonaro prende mucho, porque al haber tal desorden, al haber tal inseguridad, al haber tanto motochorro que te roban el celular, te empujan, te matan, te apedrean, lo que son las barras bravas y todo lo demás, a la gente le viene como una cosa de que hasta ahora, los que han vivido en democracia del 83 en adelante, porque como yo soy un viejo de mierda, tengo 79 años para 80, me parece que el 83 fue ayer, pero la gente que nació en el 83, 93, 13, tiene 35, casi 40 años. Esa gente no conoció ni la dictadura, ni nada por el estilo, la conoce por oídas directamente, no valora la democracia en sí misma, y lo que cree
es que con la fuerza, la violencia y meter en cana a todo el mundo y agarrar que patada en la puerta y te hago un allanamiento sin orden del juez porque se supone que vos sos una porquería y podés entrar a tu casa, que van a salvar el mundo. Es fácil que la gente que tiene entre 25 y 50 años, que no ha vivido las dictaduras, adhiera a ese tipo de cosas. Y el Bolsonaro puede salir en cualquier momento. Y a los que se autotitulan, por supuesto, aparece el campero amarillo Olmedo. Bueno, es un emergente. Pero es un emergente que, por suerte, en un momento, y por desgracia, creo, la gente lo toma en broma. Y no es en broma, porque el señor habla en serio. Te puede gustar o no gustar, pero habla en serio. Y habla en serio y piensa eso, realmente. Y yo personalmente me viene un repelús total y absoluto de las cosas que oigo y que dice. Todos queremos el orden, todos queremos que no nos roben, todos queremos que no nos entren a la casa, todos queremos que todo lo que... Pero la brutalidad, la bestialidad, la cosa esa, yo personalmente no la creo. Pero evidentemente se trata de un líder provincial todavía. Pero no importa, no será él, será otro o será un núcleo. Si las cosas siguen así, sí, es posible que haya. Es posible. Dijiste varias veces en esta charla la edad que tenés. ¿Que te pesa? Sí, me pesa sobre todo las piernas por la retención de líquido. De la puta diabetes esta que tengo, que para entrar acá tuve que hacer toda una paralaica rusa y me sostuvo tu productora porque si no me caía la mierda. Eso es lo único que me pesa de la edad. Lo demás no. Lo demás, yo estoy muy bien de la cabeza, tengo mucha energía y estoy muy bien. Lo único que me pesa es esta porquería de diabetes que se me vino estos últimos 4 o 5 años directamente, que soy insulino dependiente y la estoy tratando y todo, pero me limita mucho, tengo que hacerme los zapatos a medida, los pies se me hinchan, tengo pata de elefante, y no porque tenga un palazzo, sino porque se me hincharon los pies de una manera así, ya no puedo bailar en el escenario, nunca bailé, Julio Boca no se iba a retirar por mí, pero quiero decir, movilizarme y todo, hago los espectáculos sentado, qué sé yo. Eso es lo único que me pesa de la edad, pero si no, la otra cosa no, porque estoy bien, yo creo que estoy bien de la cabeza, porque por lo menos me acuerdo de todo. Claro, tampoco nos vamos a meter a un examen para que nos digan que tenemos algún problemita, más vale creemos que estamos bien y seguimos para adelante. Sí, no, yo me hago, no tengo más remedio que hacerme 3 análisis por año directamente de todo el puto organismo, saber si están bien los riñones, si están bien todo lo demás, pero en general sale. Lo que pasa es que yo me hago ejercicios de memoria, para lo que a mí me gusta, para lo que a mí me interesa, yo me acuerdo de quién trabajó en tal película, en tal otra, en tal otra, en tal otra, pero como todo el viejo choto, las últimas películas que se estrenaron no me las acuerdo. Me acuerdo de las películas del 43, del 50, del 70, del 80, las otras me las confundo porque estoy viendo por televisión, digo, la vi, carajo, en la mitad de la película porque me había olvidado por completo de la película. Pero tengo ¿Te muy sentís buena un viejo memoria. Choto? ¿Eh? ¿Te sentís un viejo choto? Por estas cosas, sí. Pero por como soy, no. Pero físicamente sí me siento viejo. Yo tengo, por suerte, muchos sentidos del humor. Y de la autocrítica, en el mejor sentido de la palabra. Entonces yo directamente, cuando yo subo a un taxi o a un remiso o lo que sea, me dice, ¿quiere que lo ayude? Si no me ayuda, vamos a tener problemas, le digo yo directamente, porque no sé cómo salir de acá. No me trajeron el modelo de auto que me conviene a mí, que sería una diligencia, así que si me hace usted el favor, y los tipos se cagan de risa, me ayudan a salir del auto, que tampoco soy paralítico ni nada por el estilo, pero al principio, cuando empezaron estos achaques, yo decía, no voy a decir nada, yo voy a salir como un rey, puedo solo, y me caía de ojete, entonces no servía para nada. Ahora estoy feliz porque lo puedo. Que ahora, afortunadamente, está muy en discusión el tema de los bullying, discriminaciones, sí, y demás, que vos lo has contado. Pero digo, ¿qué te pasó con el tema de la gordura y cuando eras más pibe? Cuando era pibe, realmente, digamos que yo no tuve conciencia de que eso era un problema. Lo que pasa es que no hubo más remedio cuando a los 7 años me llevaron al Instituto de Nutrición para que adelgazara, me di cuenta que ay, algo pasa acá. Yo, para mí, a mí no me molestaba para nada. Comía como una vaca, me gustaba toda la cosa para comer y qué sé yo. Y yo no sentía que por eso tenía ningún tipo de marginación. En realidad, si yo me acuerdo muy bien, nunca me hicieron bullying por ser gordo, ni por ser obeso en el colegio, jamás. Era en todo caso porque era demasiado callado. Cosa que hoy en día se la quiero decir a la gente me dice, está loco. Te cobraste. Claro, que era muy callado, era muy cagón.
¿Entendés? Entonces, por ahí, cuando ellos hacían lío, tiraban las tizas, yo decía, che, no. Entonces, a decir, no, boludo. Eso sí. Ay, el chupamedia de la maestra. Ay, el monitor, señorita, anda a cagar. Eso fue lo único. Pero no por la gordura directamente, no sentí eso. Lo que pasa es que cuando después estás en edad de desarrollo, ¿entendés? Y el desarrollo es muy grande, ¿entendés? Entonces, tenés 15 años, un quilombo en la cabeza, no sabés para dónde carajo agarrar, no te entra la ropa, tenés que empezar a hacerte ropa medida a los 15 años, 16 años, ir a las sastrerías, que en aquel momento había, y decirle, no, el nene tiene talle 54, era una cosa que uno, ahí sí, te empezás a ponerte mal. Pero también lo pude superar, lo superé porque yo a los 17 años debuté en teatro y ahí se fueron todos los complejos a la mierda, directamente, trabajo y ya está. Hago teatro y se necesitan siempre actores gordos, actores flacos, actores pelados, actores sin dientes, se necesita de todo. Así que me salvó mucho tener una vocación y seguir esa vocación y tener suerte en esa vocación, eso me salvó. Enrique, ¿lo viste Alfredo Casero hablando del flan y todo eso? Del flan, sí. ¿Qué te pareció eso? Me pareció una metáfora que no se la entendió nadie, me parece que ni él. Después la tuvo que explicar 50 veces. El presidente fue el primero que no la entendió porque se puso a comer flan al otro día como si fuera un chiste. La verdad que no estaba diciendo eso, Casero. Pero me pareció que no era adecuada la metáfora porque el pueblo, que se queja de todo, no se queja por el flan, se queja por cosas más elementales. De un flan se puede prescindir. Y parecía, quiero flan, no me importa si hay inflación, quiero flan. Era efectivo como puesta. Como resulte, claro que es un genio, él, así que eso lo sabe perfectamente bien. Pero me parece que si él quería significar esa cosa de eternos desconformes que somos los argentinos, que no hay península que nos venga bien directamente y que siempre estamos quejándonos y que no entendemos los macro problemas y estamos nada más que en la nuestra, no era buena la metáfora del flan, porque el flan es un artículo suntuario y la gente lo que pide no es suntuosidad. Hay gente que sí que está loca y hay gente de la clase media alta o de la clase media acomodada que considera que es un sacrificio enorme el que está haciendo. ¿Sabes que no puedo ir a Miami este año? ¡No puedo ir a Miami este año! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué gobierno de mierda! ¡No puedo ir a Miami! ¿Qué? ¿No te vas a morir si no vas a Miami? Cuando yo era chico, nadie iba a Miami. La gente de la clase media, la gente de la clase media acomodada, nadie iba a Nueva York. ¿Qué era Nueva York? Nueva York era en blanco y negro la película. La gente no sabía. Entonces, renunciar de pronto, si bien uno tiene todo el derecho del mundo a recorrer el mundo, yo lo he recorrido y he tenido la suerte de hacerlo, si uno, por la apretura económica y porque no puede financiarse un viaje de vacaciones, no pasa nada. Eso es flan, para mí. Eso es flan, pero el reclamo de hoy es, quiero llegar a fin de mes, pagar la luz. ¿Qué te va con ese tema? ¿Te golpeó el tema del aumento de las tarifas? Totalmente, pero por supuesto, las tarifas, los remedios, todo. Es una cosa que no... La prepaga. La prepaga. Y después de la prepaga, las expensas. De tu departamento, sale un huevo y la mitad del otro y vos decís, Dios mío, apaguen todo. Y lo que pasa es que como las soluciones que dan los gobiernos son espantosas, directamente te dicen, cuando estaba Menem decía, ya tenemos las computadoras, hasta en La Rioja hay computadoras en las escuelitas, ¿dónde las enchufan? En el culo, porque no tienen electricidad. Y cuando la Kirchner, de Cristina, decía, ahora todo el mundo puede tener por todos y todos y todas y todas para todos. Ustedes pueden tener acondicionadores de aire, 40, 50 cuotas, todas iguales, donde le enchufan en el culo porque no tengo electricidad. Y ahora Macri, cuando hace frío, te dice, abríguese. Entonces decís, Dios mío, ¿quiénes nos están gobernando? Entonces, lógicamente, uno quiere no morirse de frío en invierno, uno quiere... No cantarse de calor en el verano. No cagarse de calor en el verano, y eso parecería flan. Y no, eso es una necesidad, porque cuando yo era chico, y los dinosaurios bailaban en la tierra caliente todavía, el confort era otro. Entonces nosotros vivíamos en un petit hotel, que todavía está en la calle Entre Ríos, 1818, Entre Ríos, entre Pedro Trago y Brasil. Era petit hotel porque mi abuelo había venido de Italia con plata, el viejo 1890 y pico, qué sé yo, y había puesto unos viñedos en San Rafael, Mendoza, y después lo estafaron, y tenía una guita y puso las oficinas ahí abajo, y exportaba e importaba azafrán, y qué sé yo. Por eso el padre de mi mamá
compró ese petit hotel en lo que era un descampado en aquel momento, como Entre Ríos, entre Brasil y Pedro de Chagos, pero la casa era lujosa, la casa era de dos pisos y tenía un montón de habitaciones y todo lo demás. Y yo vivía ahí adentro y de un frío de morirse directamente. Y no es que éramos pobres, pero teníamos cuatro estufas Volcán, lo cual nos ponía a la altura de Rockefeller del barrio directamente, cuatro estufas Volcán de seis velas, no cualquier cosita de mierda. Pero lógicamente cuando venían las recepciones que por ahí mi mamá hacía para sus amistades, qué sé yo, mi abuela tenía costumbre de armar mesa de póker, era gente con plata, de mesa de póker con las señoras que venían a jugar al póker o a la canasta a la tarde, y había un té con masa, así que yo que del otro, estas viejas se cagaban de frío de una manera que no se podía ver, se dio un brasero, pero una muy lindo, de bronce, todo de vidrio, echábamos alcohol de quemar y ¡fua! Fuego, ahí en el medio, faltaban las soldadiscas bailando, pero era realmente la forma de calefaccionar la cosa, no había el confort que hubo después. Por lo tanto, una familia medianamente acomodada tenía cuatro estufas, nos cagábamos de frío igual, estábamos acostumbrados, íbamos con la estufa al baño directamente, porque si no, no nos podíamos hacer. Hoy en día, eso parecería vivir en la prehistoria directamente. Ha mejorado todo, pero las clases se han ido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y hay mucha gente que no tiene, no una estufa, no tiene casa directamente, vive debajo de los puentes. ¿Qué te pasa, Enrique, con el lenguaje, los chiques, todes, el lenguaje inclusivo? Yo estudié gramática, porque la única cosa que yo estudié, así digamos, de cosa universitaria, fue profesorado de castellano, literatura y latín. Yo no soy profesor de historia, no soy profesor de nada, porque en realidad no me recibí de profesor, pero hice los cuatro años. Estudié el idioma español. Y yo creo que las cosas no cambian por las palabras, sino que cambian por las intenciones. Por lo tanto, las chicas son chicas, los chicos son chicos, y chiques no existe en mi idioma. El día que se haga una convención y que nos pongamos todos de acuerdo, que está incorporado, habrá cambiado el idioma. Yo en eso sigo hablando español porque es lo que yo aprendí. Con todos los modismos argentinos, tengo el lunfardo, tengo todo lo que sea, pero yo creo que la condición humana es condición humana y no vale no significa nada poner la A, la E, la S, nada. Lo que sí es importante es la intención, la intencionalidad y cómo se trata a la gente y cómo se trata a la gente con la misma dignidad, sea cual sea su sexo, sea cual sea su orientación, sea cual sea su estatus económico, social o político. Es la consideración de que somos iguales, ¿entendés? Entonces, no igualas o igualus o igualetes, es una pelotudez. Me parece que directamente puede ser que sea una manera nueva de expresar. Llamar la atención. Pero como yo soy una persona que no soy nuevo y llamo la atención de otra forma, sigo diciendo chicos y chicas. No hay ningún problema, ni es peyorativo, ni es absolutamente nada. Para mí y para mi querido idioma que tuve el honor de estudiar durante cuatro años. ¿El feminismo es, para vos, qué es el feminismo? El feminismo es una corriente que importantísima dentro de casualmente de la condición humana, que es muy importante porque es muy importante la igualdad de derechos. Nadie tiene que ser feminista ni machista, tiene que haber igualdad de derechos, a igual trabajo, a igual capacidad, igual sueldo, y igual consideración, ¿no es cierto? Y cada uno tiene derecho a elegir su propio destino. Una mujer no tiene por qué, porque mujer tengo que tener hijos. No, si no querés tener hijos y tenés una carrera, lo podés hacer. Y si te querés tener hijos y tener una carrera, también lo podés hacer. Esto es una cosa que hay que ir acomodando al mundo. Creo que el feminismo es algo por lo que viene luchando la humanidad de hace muchísimo tiempo. Antes las quemaban en la hoguera. A las mujeres que por ahí eran medio bravas, se las acusaba de brujería y no había ningún problema. En la historia, desde Nefertitis hasta Cleopatra o hasta cualquiera de esas que, por decir, bueno, eran reinas, eran emperatrices, como eran la hija de fulano de tal, tenían que hacerlo. Pero después hubo mujeres que tuvieron que hacerlo desde abajo. Teresa de Ávila, por ejemplo. Teresa de Ávila, Sor Juana Inés de la Cruz, la difunta Correa, Juana Zurduy. En distintas épocas, en distintas culturas, hubo mujeres que lucharon no a la par del hombre, como hay que luchar directamente, que les costó mucho, les costó la, digamos, la, a veces la,
la crítica, la excomunión, la, toda una serie de cosas, pero hubo muchas mujeres que jalonaron la historia universal con Madame Curie y tanta gente importantísima, tantas mujeres importantes que hicieron historia directamente. Por lo tanto, es una tontería ya plantearlo como que la mujer es esto, que el hombre es esto, que la mujer es esto. La capacidad es lo que importa y la lucha, la forma de imponerse es lo que es importante. Lógicamente que existe el machismo, existe la sociedad patriarcal, ha existido siempre por siglos y siglos. Estas mujeres que yo menciono, que son algunas de las miles que han cambiado la historia y han tratado de cambiar la historia muchas veces a costa de su vida, la Madre Teresa de Calcuta, de todo tipo de religión, de todo tipo de lindas, feas, viejas, jóvenes, todos han sido realmente personajes importantes de la historia universal. Pero evidentemente el machismo existió toda la vida. Dentro de mi profesión, por ejemplo, claro, en Inglaterra, las mujeres no actuaban en la época de Shakespeare. En la época de Shakespeare, que ya estábamos en el año 1600 y pico, las mujeres no actuaban. Los hombres hacían los papeles de mujeres. O sea, que la mujer no podía ni siquiera ser actriz directamente, que después le dieron esa posibilidad en Inglaterra, no podían ni ser actrices. Y debía haber sido ridículo hoy día, mirándolo, Romeo y Julieta, y ponían de Julieta a un pibe de 13 años, 14 años, que hoy día sería estupro. Que mínimo, como mínimo. ¿Qué vas a hacer en enero en el multiteatro? En enero voy a hacer un espectáculo nuevo viejo. Porque yo nunca puedo estrenar nada porque es todo lo mismo. Así que ya hice otra vez Sopa, que lo terminé hace dos semanas en Montevideo, hice las urras, y estoy celebrando un espectáculo que se llama Al fondo a la derecha, que va a ser una revisión de toda la realidad, pero directamente es ¿qué hay de nuevo viejo? ¿No es cierto? El subtítulo es El último que pague la luz, si puede. Que apague. El último, al fondo a la derecha, es el fondo monetario, es a la derecha, que es donde estamos yendo, todo el mundo está yendo para ese lado, porque se viene. Yo ya viví tanto derechazo y tanto izquierdazo, que sé que es un movimiento pendular. Lo bueno de llegar a grande también es que ves que nada es definitivo, nada es para siempre, nada es así, vamos de un lado para el otro. Y es un poco un análisis de lo que nos está pasando, de lo que nos ha pasado. Y es un monólogo absolutamente despojado. Estoy sentado en una mesa como si fuera un café. Y ahí dale, como los argentinos arreglamos el... 4 de enero en el multiteatro. 4 de enero en el multiteatro. Pensé porque hoy lo distinguieron a Carlitos Rottenberg. Sí. De paso le mandamos un abrazo. Sí, yo no pude ir a la mañana porque no me puedo despertar a la mañana. Ni si me dicen que gané la grande no me puedo levantar. No. Pero escuché a Rottenberg decir que el teatro refleja lo que está pasando con el país, que se está en crisis severa. ¿Lo viviste? Sí, pero por supuesto. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, ojo, que una cosa son las crisis, la crisis que tiene el país, que todo el teatro bajó, y otra cosa son las crisis personales que uno tiene, que de pronto claro, hay espectáculos que van mejor y espectáculos que van peor. Pero yo ya, mucho antes de la crisis directamente, no tengo esas salas llenas que tenía en la época de Salsa Criolla o en la época del Maipo, no. Ya hay una merma de público porque ya me vio, porque se hinchó las pelotas, porque no quiere escuchar cosas sobre la realidad, o porque sí, pero los fanáticos me quedan directamente y con eso uno se las arregla. Lo que pasa que sí, el teatro, como toda cosa suntuaria, está pasando por un momento donde la gente tiene que... El teatro es el flan. ¿Entendés? Escúchame, Enrique, ¿nos morimos y qué pasa? Nos morimos y no pasa nada. Eso es una cosa que realmente... Espero que no pase nada, porque si llega a pasar, Dios mío, no sé, estar en otra dimensión, seguir viendo estas cosas y no poder hacer nada para modificarlas, sería terrible. Pagar impuestos a las ganancias, por eso tenemos que seguir pagando en el otro. Esto sí, yo creo que nos van a perseguir hasta el cajón, hasta el feto. Yo quiero igual que me cremen y que tiren las cenizas por la calle Corrientes. Eso sí, ya lo dije, pero no lo dejé escrito, así que de pronto después los que queden vivos de mi familia dicen, no, enterralo, se va a la mierda, se va a cagar, no quiero que me entierren. Pero creo que no debe pasar absolutamente nada. Qué sé yo, uno tiene la idea de que si yo no me acuerdo de nada antes de nacer, ¿por qué carajo va a pasar algo después de morir? ¿No es cierto? Es así. Muy razonable. Muy razonable. Total.
Pues sí que ya está. Bueno, pero por de pronto el 4 te veo en el multiteatro. El 4 en el multiteatro, ahí estoy, voy a estar de miércoles a domingo, sentadito en la mesa de café, hablando como hablo acá ahora. No esperen nada nuevo porque no quería yo entrar en Global Estático y que hacer un número de trapecio, pero no me lo dejaron. Déjalo por ahí. Me gustó verte. Lo dejo, gracias. Igualmente. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta la próxima.